Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta nueva edición de su programa Extra Candente por Aranava TV. Y como pueden ver, estamos disfrutando de la temporada de Halloween con nuestra edición de Noche de Brujas. Les saluda su amigo Jesse Hernández. Y como cada martes me acompaña Carla Castillo. Hola, buenas noches, chicos candentes. Y Odette Becerril, ¿qué tal, Odette? ¿Cómo vienen? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estamos? Híjoles, no tan bien como ustedes, pero ahí la llevo. Ay, Dios mío, me dio hasta frío. Hasta se está cayendo todo aquí. Oh, ya. Oye, Jessy, te ves muy sexy. Ya los espíritus andan aquí con nosotros. ¿Qué tal, Enseñando pierna también. Tienes que subirte esa silla y pues mostrarnos bien el traje. A ver, que se pare, sí, que se pare. Vuelta y vuelta. Vuelta. Se le cayó algo. Ya es plan con maña. ¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal, chicas? Pues muchas gracias por acompañarnos en esta edición de Halloween, en el cual vamos a estar hablando sobre técnicas sensuales para la noche de Halloween. Guácala, qué rico. Sí. Ay, sí. Delicioso. Y pues qué mejor con las expertas de Chicago, las chicas más extra candentes. Mira, sí. Tengo ritmo, Estamos ahí viendo la repetición de acá en otra cámara. Bueno, ¿qué tal, chicas? ¿Cómo les ha ido este Halloween? ¿Ya es este jueves? ¿Cómo se sienten? Yo estoy súper contenta porque ya estoy lista para coger. ¿Dulces? Ay. Coger dulces, por favor. Harto dulce. Harto dulce. Y yo, pues, lamer muchas paletitas. A ver, ¿de qué vienen disfrazadas? Yo quiero saber. Pues yo de Harley Quinn, de la caricatura. ¿Y qué tal tú? Y yo vengo de Tóxica. Ah, era así, de verdad. Sí, tóxica. también. A ver, levántate tú, Carla. Sí, Carla, muéstranos. Sí, por eso yo les pregunté cómo van a venir, pues, para poner Cuidado, porque ahí sí, ya se estaba viendo todo. Este sí se ve acá, por eso no me quiero levantar. La levanta mucho y se mejor. Pues yo, como sentadita. Yo sé que son ustedes un despapá y ya viene de policía. Alguien les tiene que poner el orden a ustedes. Sí, sí, sí. Amárrame. Sí. Arréstanos. Oigan, bueno, vamos a comenzar hablando, antes de entrar al tema, me gustaría que me comentaran un poquito, ¿han tenido alguna experiencia paranormal? ¿Les ha sucedido algo que les gustaría compartir con todos nuestros amigos? A ver. Sí, a mí una vez me pasó, y no hace mucho, el típico de que se te sube el muerto, o sea... ¿Y qué tal estaba el muerto? ¿Y si estaba muerto? Me manoseó, de verdad. Pero estaba acostada, y recuerdo que abrí los ojos porque sentí que alguien se sentó en mis pies, y yo tengo dos gatos. Yo dije, pues uno de mis gatos. Uh-huh. Pero no podía moverme, nada más tenía los ojos abiertos, y no podía moverme, no podía girar la cabeza, nada más los ojos. Entonces yo dije, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? Sentí que la mano me agarró como por acá. ¿La mano peluda? ¿Estaba peluda? No, estaba peluda, estaba lampiño. Ay. Me agarró como por acá. ¿A dónde acá. Te agarró? ¿A dónde? Nada por tonto, aquí. Nada Ay. Tonto el muertito. No, bajó la tonto. Mano, de verdad. No, hombre, yo me sentí abusada, de verdad. Malditas de drogas. Verdad. Sí. Ese día me había... Sí. No te quedas nada. No. Se banqueteó el muerto. Sí. No, de ahí yo no sé qué... ¿Qué fue eso? Muchos dicen que es algo que nos pasa en el cerebro, otro que se me subió el muerto, sí, y dije, ¡ay, muertito! Sí. Muchos mitos, ¿no? O sea, es ¿sí? el famoso que se te sube el muerto y otro, pues, también existe la ciencia, ¿no? A mí se me ha subido la calaca. ¡Ay! Sí, mira, la siento ahorita aquí atrás de mí. ¡Uy! Sí la vi. Sí. ¿Qué tal tu Carla? ¿Has experimentado alguna de estas experiencias paranormales? Una vez estaba yo en mi casa, pues en México. Uh-huh. Acababa de fallecer mi tío. Tenía como alrededor de 2 semanas que acababa de fallecer. Sí. Y pues las casas de donde yo vivo es como parte de aquí, o sea que tienen el basement. Uh-huh. Entonces yo estaba pues así literalmente en la parte de abajo, en la planta de abajo. Entonces nada más de repente escuché que me dijeron Jerónima. Mi familia me conoce por Jerónima. Uh-huh. Me dice Jerónima. Y yo pues en el momento de que yo escuché la voz de mi tío salgo. Pero pues ya cuando salí me quedé así como...
ya se murió, ¿me entiendes? Y uh-huh. mi mamá lo escuchó también, entonces no fue nada más algo mío, sino que hasta mi mamá nos quedamos viéndonos y pues ya lo único que hicimos fue abrazarnos, porque este pues apenas acababa de fallecer mi tío. Entonces, pero sí fue algo así como muy aterrador de escuchar la voz de que me estaba llamando. Entonces yo pues yo salí, o sea, no sé, inconscientemente pues escuché la voz de mi tío, yo salí, me está hablando y ya, o sea, sí fue algo así como muy aterrador, porque hasta se me hizo la piel chinita, porque ya en el momento sentir la voz así tan, tan, o sea, como si le hubiera estado presente, fue algo muy fuerte para mí, porque él era como mi papá. Wow. Pero sí. Eso yo siento que es como medio impresionante, ¿no? Para algunos que no han vivido las experiencias, uh-huh. que pues uno, uh-huh. una de muchas, porque si yo contara, ahí en ¿sí? mi pueblito, sí. ¿Te han pasado más cosas? Sí, sí, más cosas. Ay, no, no a mí, también a la familia sí, nos sí. ha pasado, pero hay muchos que no han pasado, no han vivido eso. Y a veces así como que, le creemos o no le creemos. Yo solamente, no me ha pasado muchas veces, pero sí a mi familia. Recuerdo que cuando mi papá falleció, éramos muy chicos nosotros, y nosotros teníamos casa en el Estado de México. Y entonces mi mamá la vendió y decidió que nos íbamos a ir a vivir a Veracruz, porque en Veracruz también teníamos casa. Entonces mandaron todas las cosas en la mudanza, y nada más nos quedamos acostados en el puro colchón, y el colchón que íbamos a dejar ahí, ¿no? Entonces en la noche se escuchaba en el otro cuarto, obviamente había mucho papel, mucha basura en el piso, ¿no? De lo que habíamos tirado y todo lo que no nos íbamos a llevar, y se escuchaban como que alguien caminaba entre los papeles, y todos así nada más nos abrazamos, porque estábamos chicos y nada sí, más estábamos todos dormidos, acostados en un colchón. Así día siguiente, pues nos dijeron que quizás era mi papá ya había fallecido en ese tiempo, y que precisamente mi papá construyó esa casa desde los cimientos, y que pues él que se estaba despidiendo quizás, sabía que nosotros ya no íbamos a estar ahí, y que eran su última caminata por la casa. Entre ustedes, ¿no? Sí. Sí, yo creo que fue también así, en mi caso fue algo pues muy fuerte, porque como les mencioné, era como mi papá, yo no crecí con un papá, entonces él era como uh-huh. mi parte masculina, ¿no? Él, todo lo que yo necesitaba, él era, entonces para mí sí, el momento cuando él falleció, o sea, yo entré en una depresión horrible, pero ya el escuchar su voz, aunque sea por última vez, o sea, para mí fue algo así muy bueno, y yo he soñado con él todavía. Una vez yo soñé que me regañó muy fuerte, entonces yo me desperté así como ya, mejor me voy a placar, me voy a portar bien, porque sí, y fíjate fue que algo fuerte. Precisamente en esa casa, mi hermana estaba en un cuarto, y cuando yo entré, me dijo, vas a ver, ya te vi, y yo me quedo así, ¿qué? Dice, no te hagas, dice, me aventaste la moneda. ¿Qué moneda? Me dice, esa moneda, dice. Ay. Dice, ahorita, es antes de que entraras al cuarto, alguien me la aventó de allá. ¿Fuiste tú? Y yo le dije, no, no fui yo. Y ella nunca me creyó que no había sido yo. Hasta ya después de adultos, le dije, oye, ¿te acuerdas cuando te aventaron la moneda? Y me dice, sí, ¿fuiste tú? Le digo, no, yo no fui. Realmente no fui yo. ¿Quién fue? ¿Estaban dando su domingo o qué? También ahorita que están hablando de eso, no me van a dejar mentir, ahorita por ahí tengo familia conectada. Sí, oye, te trajiste a todas las familias. Sí, en casa de la abuela, yo recuerdo que nos dormíamos y en la cocina se oía como que sacudían los trastes, las cucharas, se oía así como uh-huh. que alguien estaba haciendo un relajo en la cocina, pero la abuela no nos dejaba entrar a la cocina. Y pues nosotros bien preguntamos, abuelita, ¿qué es? Sí, ¿por duérmete, qué? Duérmete, hijita, duérmete, duérmete, no es nada, son los duendes. ¡Ay! Yo decía, los duendes, no manches, me imaginaba algo feo, no sabía que eran los duendes. Yo quiero mandar saluditos para nuestros amigos. Sí, es lo que estoy viendo, que ya cholearon las piernas de Jessy. ¿Ya? A ver. Yo ya sí, dije espérate, aquí. Híjole, es que ahorita sí que no me puedo ni mover porque no tengo ni para dónde. Déjale, dice, Beatriz Anguiano dice, hola. Dice, Beatriz Anguiano fue la que te chuleó. Dice, hola, qué buenas piernas, Jessy. Se nota que corres. Claro, ay, mira el chamorrote. ¿Ves ahí el músculo? Mira. Ya ay, ves. No, papá. Bueno, sí, un saludito. Vamos para Eduardo Gallegos, para también para Duque Martínez. Dice, mira qué sexy es hat. Ay, sí. Y también un saludito muy especial para Rosa Elia Castillo. Mi hermana, muchas gracias. Oh, sí, dice aquí Beatriz Sanguiano, qué buenas piernas. Sí, sí, sí. Un saludo hasta Cancún. ¿Hasta Cancún? Sí, también sí, dice Edgar. Aquí. Ciastegui. Edgar en Ciastegui. Sí, un saludo. Saludito muy especial para él. Dice, un saludo a mi primo, ¿qué dice Tomás?
Lobato, chicas, fiu fiu. Ah, ya está. Con chiflido y todos. Mándenos una manita para ver quién nos está conectado. Si porque... ¿Tienes alguna experiencia de este tipo? Sí, sí, sí. De fantasmas. Cuéntenos, y todo cuéntenos, eso. Que queremos saber ahorita. Es la oportunidad, ¿no? Sí. Desahóguense, desembuchen. Y fíjate que, y quiero agradecer también a nuestra producción, porque mira el set qué que nos bonito. Pusieron esta noche. Está con precioso. Truenos y. Y la verdad que sí, aquí en Chicago amaneció con mucha neblina y pues no se ha quitado. Mira, no se ha quitado. Y sí. El frío, nosotros aquí muriéndonos de frío, pero antes muertos que en sencillas, ¿no? Primero bien sexys nosotras. Edgar nos dice saludos, Odette de Cerril y compañía. También nos dice AXA. Acá los chaneques en Cancún, dice que ahí existen los chaneques. Fíjate, yo lo leí como AXA. AXA. Es acá, disculpe. No, dice AXA, pero me imagino que quiso decir acá los chaneques en Cancún. Sí. Fíjate que las historias de terror es algo cultural con la que todos crecemos. Yo creo que todos nosotros tenemos un pariente, un familiar. Más que nada, la gente mayor es la que tiene todas esas historias, ¿no? Yo recuerdo que mi abuelita, ella precisamente vivía en Veracruz y teníamos una casa, la casa donde nos fuimos a vivir por un tiempo, estaba a las orillas de una huerta hermosísima, grande. Ahí encontrabas de todas las frutas. Pero mi abuelita nos decía que en la noche, ella vivía solita, fíjate, vivía, toda su vida ha vivido solita, ya cuando sus hijos salieron a hacer su vida. Dice que ella escuchaba una voz de una mujer que gritaba. Y precisamente la casa que teníamos en Veracruz estaba como en una loma, que se llamaba precisamente el lugar Lomas de la Cabaña, y estaba en un estilo como curva. Entonces era curva, pero a la vez ascendía. Subida. Entonces, dice que en las noches ella llegó a escuchar en varias ocasiones a una mujer gritando, lamentándose, pero uno piensa que es como la llorona, ¿no? Que decía, la llorona. ¡Ay, mis hijos! La famosísima. No, esta, y suena medio chistoso, pero dice que ella se lamentaba por su mano, su lamento era de su mano. Ya decía que escuchaba que decía, pero algo así. Entonces ella nunca pudo entender qué fue eso realmente, ¿no? ¿Por qué? Y no era ni chiste, no era ni... Se escucha gracioso, no, obviamente. Sí, como que me quiero reír, pero digo ahorita. A la vez como que... Ahorita con esas piernas, ¡toma! Pero realmente es algo que no podemos entender hasta que realmente lo vivimos. Lo vivimos, ¿no? Somos testigos de ellos. Hay más comentarios ahí, ¿no? Es que yo estoy bien ceguetas ahorita. Es que antes muerto que sencillo. Y si no, no te preocupes. Quédate porque te ves bien sexy así. Sí, no sí, rompo sí. El encanto. Sí. Hay los saludos para otro programa. ¿No es cierto? Yo ahorita yo le leo. Saludos a Jabalí. Jabalí que nos está viendo también. Sí. Dice Duque Martínez, Dios mío. Sí, también ¿verdad? Está asustadito. Con las historias aquí de Ultratumba de Extracandente. Pero en las escuelas, en sus escuelas, ¿nunca les sucedió algo? Sí, lo típico de que, es que era un panteón y que cada cuadrito que ves es una tumba. Ajá. Y que se aparece a un niño. No, hombre, pues uno ya bien traumado. Cuando vas entrando en esa escuela, ¿qué tendríamos? ¿Como 7 años en primero? Sí. No, pues no quieren ir al baño solo. Ay, no. Yo, por ejemplo, en donde vivía, para llegar... A la calzada, pues se puede decir que la calle principal es como un periférico. Yo vivía a la orilla del periférico, pero la entrada, o se puede decir donde tenían que pasar por ahí a fuerzas la combi o los taxis, pasaban por una calle donde estaban dos panteones. Entonces ya había un tiempo en que ya los taxistas a tal hora ya no querían pasar por ahí, porque muchos taxistas decían que había una muchacha que se aparecía a tal fecha, sí, y que les pedía el ray. Entonces, una vez a un muchacho conocido dice que le pasó eso, que la muchacha le pidió un viaje y que le dijo, llévame a tal casa. Entonces que él pues la llevó, ¿verdad? Entonces dice que ella le dijo, ¿sabes qué? Ahorita no traigo dinero, dice, pero si quieres mañana ven para que te lo paguen. Entonces él le dijo, ok, dice, ay, pues ya sabes dónde vivo. Entonces dice que él esperó a que ella entrara para ver si era cierto que vivía ahí.
y que él se fue, entonces que al otro día fue a cobrar y que la señora le dijo, ¿quién? ¿A quién veniste a dejar? No, pues una muchacha así, así, que se la enseñó en una foto, que le dijo a ella, dice, ¿veniste a dejarla a ella? Y le dijo, sí, ella, dice, oh, y que la señora empezó a llorar, que dijo, está bien, dijo, es que ella falleció hace tantos años, dice, pero qué bueno, dice, que te pidió el favor de traerla a casa, o sea, quiere decir que ella viene a visitarme. Está bien. Entonces él, pues, agarró, la señora agarró y le pagó lo del viaje. Y yo digo, imagínense, o sea, ya eso es algo que los taxistas por eso ya no quieren pasar por esa... Por la gasolina, por ese más rumbo. Que nada, ¿no? Sí, pues porque ya no llevó a nadie, sí. Yo pienso que sí. Tanto los que están en carretera y los veladores o algo así son siempre los que viven están, experiencias, sí, más experiencias fuertes. Muy fuertes. Fíjate que este tipo de manifestaciones y estas historias son muy similares, porque precisamente en mi programa de radiación informativa compartimos una historia muy similar, que es este... Y es la clásica de cada... de cada año para Halloween, que es la chica de la curva, precisamente es la historia de una chica que pide que la lleven, y cuando pasan por el lugar donde fue el accidente, donde murió, desaparece. Y también tenemos aquí en Chicago precisamente a Resurrection Mary, que es una chica que fue violada y que fue asesinada, y que también se aparece precisamente. Algunas historias dicen que fue el día de su graduación de high school, otros dicen que fue en un lugar diferente, pero todos coinciden de que ella se aparece precisamente en las afueras, en la carretera del cementerio Resurrección de aquí de Chicago. Sí, que yo paso seguido por ahí, porque hay un lugar donde voy a correr. Ay. Sí, pero yo paso durante el día. Sí, en el carro, no el corro carro, por ahí. Sí. Sí, porque ese cementerio está grandísimo. Pero bueno, vamos a mandar unos saluditos. Además, nos quedamos así como... Pensando. Pensando, no tantas cosas que José suceden. Cornejo nos dice saludos desde Sherryville, New Jersey. Saludos hasta New Jersey. Claro que sí. Dice que él es de Puebla y allá cada cosa que pasa. A ver, cuéntanos tus experiencias, ¿qué te ha pasado allá? Sí, ¿no? Todas esas mujeres que flotan, que no se les ven los pies o que no tienen rostro. Incluso salió un video, ¿no?, que se hizo muy, muy famoso, donde unos muchachos iban, ¿no?, en el carro. Oh, sí, sí, recuerdo. Sí, te acuerdas que se hizo muy famosísimo y esa grabación quedó. Porque ellos iban, pues, hasta se me chinó la piel de que me acordé. Sí, de él. Es que ese video, y mucho tiempo lo censuraron porque estaba demasiado fuerte, de que iban manejando, ¿no? Y que iban manejando y se les subió una muchacha, les pidió el favor y nada más de repente, pues, ya se cambió, sí. ¿No? Precisamente en un tramo donde ella falleció, ya se convierte en como ella estaba de muerta, y que ellos cuando voltean y, pues, el mismo que iba manejando, entonces el carro se volteó y se queda, ¿no? Así, pues, fallecieron todos y, pues, quedó la grabación. Y pensé precisamente que hablabas de una casa la cual está embrujada y está cerca de la carretera también, y los muchachos iban grabando con cámara, en la época de cámara, todavía no había los celulares, y entonces el que iba del lado del copiloto gritó con un pavor así tan fuerte, y el otro le dijo, ¿qué pasó? Dice, ¿no vistes que me quería llevar? Y entonces dice, vámonos, empieza a decir un montón de groserías. Entonces, cuando analizan el video en cámara súper lenta, se ve claramente en donde la figura de una mujer llega corriendo y le hace así. Y él se hace para atrás. Como que lo agarra, lo quiso agarrar. Pero lo suelta. Eso es a lo que él se refería. Wow. ¿Qué te parece? Ya no va a querer dormir a rato, sí. De solita. Dice, no. Pero bueno, vamos a entrar en materia porque obviamente les prometimos técnicas sexuales. Para probar en Halloween, que yo sé que ustedes son bien obedientes. Tengan, por favor, ahí un papelito y una pluma para nosotros. Claro que sí. El sexo en pareja en Halloween, pues, puede ser una fecha especial para señalar en el calendario, para hacer realidad algunas fantasías sexuales de índole, pues, así medias cachondonas, que quizás no nos atrevemos a hacerlas durante todo el año. Los disfraces son una forma muy sutil de juego erótico. Imagínate.
le llego así, vestido así de policía. Ay, con la a la noche ya salí de aquí. Y con la aquí, macana por qué. Delante, o sea, así se le llama macana, ¿verdad? Sí, o sea, sí, con lo que sí, le pegan. Sí. Bueno, puede ser divertido si te gusta todo lo relacionado con esta fecha, que organices algo y pues que se haga como una tradición, ¿no? Que se repita cada año. Uh-huh. Y pues no nos estamos refiriendo precisamente a ir a pedir caramelos, ¿no? Puerta a puerta, sino que cualquier excusa es buena para pasar una noche diferente, una noche de pasión extra, extra candente. Pues en este día de hoy, puedes innovar las cosas en la casa, no sé, puedes arreglarlas diferente, el vestuario, algo inusual, la comida también. Mucha gente no utiliza la comida, algunos que sí, pues ya hemos aprendido a usar que el chocolatito, uh-huh, que quizá la mermelada, que los plátanos, las cerezas. Muchas pero cosas. Eso también se puede incorporar, ¿no? En el sexo. Las velitas, así como exacto, nosotros, así como apagar las lucecitas y ponerse así medio romanticones. En el sexo, todos los sentidos juegan un papel muy importante, ¿no? Y pues a continuación les vamos a dar unas ideas para que en la noche de Halloween pues pasen a ser de terroríficas a sexualísima. Delicioso lo que estás diciendo. Ay, yo ya me imaginé. Siento que voy a llegar así, que es como salir de la rutina, ¿no? Algo. Y es que lo relacionamos, los adultos, ok, fíjate, si fue el fin de semana, como aquí que en este año que nos tocó, que es a mitad de semana, mucha gente ya festejó las fiestas, ya fue a bailar, a cotorrear el fin de semana pasado. Pero, ¿qué sucede el jueves? Que es el mero día de Halloween. Salimos, damos unos cuantos dulces a los niños y eso es todo. Y es todo. No, podemos organizar algo sexy, algo muy sensual. Ya eso pareja. Es para los niños, ya para la, sí. para la pareja. Algo diferente, algo, ¿no? Disfrutarlo con tu pareja. Salir de la rutina, ¿sí? Que sea un año diferente. Hacer una experiencia nueva. Ay. Y yo pues aquí les traigo los juegos nocturnos. A ver. En pareja. A ver, cuéntame. Les voy a dar una buena idea para tener una noche muy terrorífica de sexo y pues podemos también tener, no sé, una preparación de algunos juegos. Se puede comenzar con pues algo simple, no sé, algo así, empezar así suavecito, ¿no? Es decir, escoger un disfraz, como dijo Jesse. Pues a veces es la fantasía de una mujer, ¿no? Que el hombre venga de policía, de bombero, igual de los hombres, de que le salga así como de maestra, ¿no? Esa es la fantasía, sí, muy, ¿no?, común. De colegiala. Sí. Entonces, pues hay que escoger un disfraz. Una vez que ya los dos están, pues con su personaje, ya para la ocasión, pues hay que empezar a jugar. Ajá. La idea es que jueguen el rol, pues ya sea de un asesino, una asesina, la víctima, nada, pues. También te puede ser también un vampiro o una vampira y que dejes que te muerdan así bien rico. Que también, te chupe todo. Que te chupe todo, también. Sí, claro. Tienes que ir, otra idea es que puedes ir dejando pistas por toda la casa para esconderte y él te encuentre. Está bueno. Oye, pero a mí me daría miedo. Sí, imagínate si es de noche y estoy con las velas nada más y buscándola, ¿qué tal si encuentro el muerto? Ay, pero ¿qué tal si te deja una tanguita, el brasier, algo así? Pues ya como que vas a sentir, ¿no? Algo más así, rico, sí. Bueno, pues te va dejando, vamos empezando por dejar las pistas, ¿no? Si te encuentra, pues ya tener el famosísimo sexo, y si no, pues puedes esconderte detrás de una cortina, algo así sencillito, no necesariamente esconderte así muy muy fuerte. La cosa es pasar una noche muy divertida en que pues hagan unas cosas muy diferentes para evitar, como siempre lo decimos, pues la monotonía, ¿no? Sí, en la pareja. Me gustó esa, ¿eh? Sí, muy buena. Me gustó. Sí, también, pues, no sé, usar alguna comida espeluznante, no sé. Ay, sí. Habíamos hablado también de diferentes. La sopa así, de papa que hace mi mamá era espeluznante. No. Algo sensual. Las lentejas. No. Algo que puedas jugar con tu pareja. Algo sangriento, sí. Así. Sí, si nos vamos a disfrazar de vampiros. Hasta la fecha no puedo comer lentejas. Ay, ¿en serio? Te traumaron. No, pero podemos comprar como, no sé, algo típico, no sé, mermelada, no sé, en uh-huh. todas las tiendas pues lo venden, en lo que echamos en el pan o en el yogurt. Pretender, ¿no? Que sí, es como sí, que es sangre. Algo sangriento, no sé, acomodar tu recámara, tal vez con sábanas que ya no vas a usar. Ok. O sea, algo diferente. Porque, cochinón. Ándale, sí. Así como los taquitos, bien cochinón. La mancha es de sangre y te imaginas que es virgen la mujer. Sí, y sí, acá. Algo así. Te la estás comiendo y empezar como a esparcir, no sé, la mermelada, no sé, con una
jeringa o... Yo vi una idea de las salchichas, que les cortas así el pedacito de la salchicha y ya le pones algo así como para que se haga el dedo y pues se la puedes ir dando también a la pareja así en la boca, ¿no? Oh. Algo así muy rico, muy... Sí. Y la sangre sería la ketchup, ¿no? También te puedes embarrar ketchup. Sí, sí. Así. Es muy rico cuando traes cosas diferentes a la relación sexual. Estamos acostumbrados a las fragancias, a las cremas, quizás, que nos ayudan a tener una estimulación más placentera. Pero también cuando hemos jugado con la comida, como que nos paramos un poquito en el sentido de que, ok, ya como que estamos haciendo mucho cochinero, ya hay que irnos a bañar, enjuagar. Sí, sí. Como dijo Den, hay que buscar unas sábanas que ya no vayamos a ocupar. Pero ¿qué sucede cuando realmente no dejas que eso se vaya y que no te importe? Y que si es chocolate, caben todos bien llenos en los lados de chocolate. Igual con la fresa, sí, con sí, la mermelada. Sí, ay, yo, sí, sí. Y ahora chúpale acá. Ya hasta se imaginó, sí, la odiada. Sí, 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 sí. Ajá. Dedo por dedo. Ay. Mira, lo que se puede hacer es el juego en el cual en tu cuerpo, obviamente, vas a marcar ciertas áreas para que sea como un caminito a seguir. Y la persona vaya... Lamiendo así. Lamiendo todo hasta llegar al tesoro. Ah. Un tip. Si ya de tanto juego quedas como un poquito rosadita, ay, si no, pueden agarrar. No, de verdad. Bueno, me han contado, ¿verdad? Me han contado. Yo no, una amiga. Yo no sé qué es eso. Puedes agarrar miel y untártelo donde, pues, en la vagina. Cuando estás rosada, te lo puedes untar. Y eso lo absorbe, es como cuando los labios tienes resecos, eso te ayuda. Oh, sí. No da infección, no da nada y te endulza la vida. Ay. A él también. El paladar. O sea, tenemos aquí saluditos, tenemos a Enrique Esparza que dice, esas velas... dejar caer la cera. Fíjate, precisamente eso vamos a hablar, del sexo y las velas más enseguida. Eso ya es como más fetiche, ¿no? Que te caiga la cera bien caliente, ya es algo así como a los que les gusta un poquito el dolor, ¿no? Pero pues sí. para todos hay gustos. Él dice, en todo el cuerpo, eso es sensacional. Uh-huh. También el jabalí dice, ¿qué traen estos chiquillos perversos? ¿Cómo andan de lo llovido? Pues bien mojadito, papá. Se miran bien piernudos. Claro, yo sé que lo dices por mí. Dice aquí. Oye, ahora yo estoy enseñando más piernas que ustedes. ¿Sí? Por sí, eso les dije viendo que sí iban a enseñar pierna y me dijeron que sí, ¿eh? Nomás me engañaron. Dice Isabel Mora, ¿otra vez tienes a tu tía atrás? Sí, es que mi tía Juanita la acompañó en la lección informativa. Saludos a Isabel Mora, que se ganó sus boletos para ir a un evento este fin de semana. También aquí dice, José Cornejo, un saludito muy especial. Pero bueno, sí, precisamente como nos mencionó Enrique, el sexo y las velas. Fíjate que las velas pueden hacer que el entorno quede muy especial, ¿no? Y que le otorgue un toque misterioso. Por eso las tenemos ahorita aquí en el estudio. Si tienen velas en el mercado, pues son esenciales y son muy especiales también. Hay para masajes. Estas velas precisamente tienes que esperar un poquito a que se queme un poquito y que se derrita. Y al momento que te la ponen, te la dejan caer sobre el cuerpo, sirve también como tipo para crema, para masajearte en todas las áreas. Obviamente hay personas que comienzan, y todos dicen que no, que duele, que quema. Y a mí me han contado que no es cierto. Ay, es que yo cuando me quito la ceja, ay, sí me duele. Ay, sí, no. Pero una vez que tienes esa experiencia y estás en el éxtasis de la relación, del sexo, eso es lo de menos. O sea, eso es algo que hasta pides más, ¿no? Entonces, eso es lo que se puede hacer, ¿no? Buscarse unas velas, quizás como de este tipo. ¿Crees que producción me pueda regalar alguna? Claro, sí. Si quieres, ahorita te puedo echar un poquito. Okay. No, repartimos, no. Ir a dos cada quien, son seis. Y fíjate que algo también que es muy rico precisamente es eso, que se puede usar con la comida, así como con las velas, es de que obviamente estás completamente desnudo, desnuda, con los ojos tapados. Entonces... cuando tú no puedes ver lo que está sucediendo, entonces con tus sentidos como que están más alerta, ¿no? Entonces todo lo que sucede, todo lo que tú sientes, lo que hueles, es como 10 veces más de lo que sería naturalmente viendo lo que te están haciendo. Fíjate que hoy tenía una plática con un chico que me dice, hey, ¿de qué se va a tratar el programa? Porque pues está al pendiente de lo que estamos haciendo, ¿no? Y le digo, no, pues...
chécale. Rápido sacó el teléfono y dice, oye, se ve que va a estar chido. Dice, yo he tenido esa sensación de que he querido jugar con mi novia, tapándonos los ojos, hacer el amor. Dice, porque él ya tiene más de 40. Yo me empecé a reír porque dice, bueno, dice, es que ya no es la palabra que todos usan de... ¿Coger? Él ya dice, no, es que yo sí cojo, pero ya lo llamo como hacer el amor. Y yo solté la carcajada, dije, no manches. De cuarenta, ok. Dice, sí, dice, sería algo, esa es como su fantasía de él, poder taparse los ojos, que no entre nada de luz en los ojos y empezar a hacer el amor con la chica. Jugar al tacto, ¿no? Yo creo, sí, que ha de ser una, dice, sensación ahí muy diferente. Quiero sentir tacto, olfato, este. Los oídos, ¿no? Ahí trabajan todo, más los, sí, oídos. La respiración, sí, me imagino, ¿ah? Así que ya saben, señoras, señores, si tienen unas velas, si no, todavía hay tiempo, todavía tenemos 2 días para conseguirlas. Algo muy importante, por favor, uh-huh, si van a jugar con las velas, no vayan a hacerlo cuando estén ya medios tomaditos, o tengan mucha precaución, porque obviamente... Los incendios, no queremos... No queremos de que vayan a quemar la casa por estarse echando un... Eso puede ser. Hacer el amor. O también, hacer un palo. Sí, hacer el amor. O incluso pueden comprar, si no quieren usar las velas como para quemarse en el cuerpo, pueden comprar las velas de luz, simplemente nada más para decorar el cuarto, ¿no? Para decorar la habitación. Sí, así es. Pero también tenemos otra. También tenemos otro que es el famoso trick o trick. En inglés y en español, pues va a ser un truco o un trato. Y sería un trato erótico. ¡Ay! Pues para el truco o el trato erótico, debes de estar disfrazado, ya haberte intercambiado pues la ropa con la pareja. Si se puede sonar un poquito pues ridículo, va a ser divertido, ¿no? También se puede llegar a eso de intercambiar la ropa, ¿no? Yo creo que sería algo divertido y a la vez como medio chistoso. No me imagino, sí, a mi novio con mi tanga o con mi brasier. Pero bueno, también tenemos, venden unos famosos dados que son para jugar a, pues, ahora sí que al cachonder, los, sí, famositos dados que vienen a lo mejor en posiciones. Están buenos esos, sí, dados. Sí, sí, son. Te dice chupa aquí. Chupa aquí. Muerca. Ajá. Rastro, de un lado dice lo que tienes que hacer y del otro, sí, lado qué parte de. Me han dicho, yo no sé. Sí. También puedes jugar a la famosa botella. Creo que ese es un juego que, ajá, es muy viejo, ¿no? Desde nosotros, desde chiquillos, creo, desde que estábamos en la escuela, jugábamos a la botella. Y podemos empezar, por ejemplo, si te manda ella, pues, quítate el brasier. Si tú la mandas a ella, pues tú la mandas a que se quite algo, que te vaya a hacer algo, que te chupe aquí, que te haga llanto. Imagínense, va a ser un juego muy, muy divertido. Así pueden empezar a echar los dados, quitarse la ropa poco a poco. Poco a poco. Puedes añadirle también ensuciarse, no sé, arrojarse un poquito de chocolate, alguna fresa, un mermelado, qué sé yo. La cosa es mancharse, pero que sea de una forma muy divertida y rica, ¿no? Juegos, ¿no? Juegos, los, sí, famosos juegos. Oye, ¿y juegos, no sabes cómo, dónde venden eso? Sí. Sí, fíjate que acá... Te paso el dato al ratito. Acá en la Cícero hay una tienda. Ajá, y yo, por mi casa ahí, exactamente. Sí, fíjate que a mí me sucedió, para la gente que vive en el sur de Chicago, hace muchos años, estoy hablando de cuando yo estaba de novio con la mamá de mis hijos. Imagínate, estoy hablando como de 20... Todavía no nacían mis hijos. Todavía no estábamos ni casados. Fíjate, estoy hablando como unos 26 años atrás. Yo iba a recogerla porque ella trabajaba en un restaurante cerca de ahí. Y entonces yo, como siempre, bien detallista, bien amoroso, yo iba caminando. Fíjate, yo iba por ella en el camión. ¡Wow! Y entonces la gente me decía, oye, ella sí te quiere, porque para que ande contigo en el camión por donde quiera. Entonces, no había Uber, no había Lyft, un taxi, pues estábamos jóvenes, no teníamos muy caro, dinero, ¿no?, para andar, sí, pagando el taxi. Pero pasé yo por esta tienda exótica de productos eróticos, pero yo pensé, sin que morbo, era yo pensé que era una tienda de regalos. Y sí era de regalos, pero para adultos. Entonces, okay, entré y tiene mucha lencería al inicio y tiene mucho de esos tipos de juegos también, pero también obviamente tiene la sección en la parte de atrás en la cual sí había películas para adultos, de pornografía y todo eso. Y dildos y todo lo que te puedas imaginar. A mí me pasó con una amiga que me dice, quiero ir a una tienda así. Dije, ok, por mi casa hay una, y la llevé. Pero, quedamos de vernos ahí. Entonces, cuando yo llegué, me dijo... ay, ¿sabes qué? Es que me dio cosa, dice, porque yo la sentía más familiar. Le dijo, ay, no manches, seguramente. ¿Cómo? Sí, es que se cuenta que quedamos de vernos ahí, ajá, pero yo llegué y después llegó ella, pero ella llegó con sus niños.
Entonces me dijo, no, yo pensé que era algo más familiar y yo me empecé a soltar, o sea, carcajadas, porque no mames, güey, o sea, ¿cómo va a estar algo más familiar? Yo me imagino con los niños ahí con la pinche, con el pinche vibrador, ¿no? Algo. Ay, no. Bueno, pero que sí, luego los niños los encuentran y piensan que es un juguete. Digo, yo con mi pelón. A mí me sucedió. Yo con mi pelón, la primera vez que yo entré a una tienda de esas. ¿Cuál pelón? Mi pelón. Oh, ok. Mi pelón. Okay. Tu tóxico. Mi tóxico, mi tóxico efectivo. Entré la primera vez a la tienda y pues uno por primera vez no sabes pues qué onda, empiezas a ver juguetes grandototes y yo colores y uy, tamaños de tamaño, grandotes, ay, no, grandísimos, lubricantes de sabores, de colores también, uh-huh. Y yo así como que no manches, y ese día me acuerdo que me compré una tanguita de dulces y pero también las pueden hacer caseras, pueden comprar el hilo. Hay un hilo que es un hilo regular, pero le pueden poner los famosos los fruitos de luz, son cereales que son de ruedita y se pueden hacer los calzones así, entonces sí, se los comiendo poco a poco. Ah, Carla y yo vamos a estar promocionando eso porque los vamos a hacer. Sí. Nosotros no tejemos, nomás vamos a estar metiendo el cereal. Yo nomás los meto el cereal y ya que eso me de la quitan. Comida que se la ropa que se come está buenísimo, muy rica, sí. Pero son como calcomanías. Sí, porque en una ocasión sí lo llegué hay a algunas hacer, que sí son, y comestibles también. Cuando el pene está erecto, hay este tipo de calcomanías que se le ponen. Y la misión de la mujer es, pues obviamente, terminar todo el dulce que tiene. Bueno, un saludito aquí, tenemos, nos dio un comentario Enrique Esparza, dice, eso es verdad, no quema, es un sentir único. Uno sabe si es de uno no sabe si es de este mundo o del otro, pero la cera es súper. La cera es súper. O sea, que él es 100% cera. Ella dijo que le gustan las velas en la cera en el cuerpo, sí. O sea que ya. Oye, sabe. También hacer un poquito de psicosis, ¿no? A ver, cuéntanos. No sé, pues a tomar el baño y pues podemos ponerlo como un escenario. A tener una noche de sexo ahí con tu pareja. Guácala, qué rico. Ay, velas, agua, sales, rosas. Ahorita venden como unas bolas efervescentes que las pones y salen humito. Y te pintan la tina de color y huele riquísimo. Me han contado, por favor. Sí. Me han contado. ¿Dónde las venden ahí? Y fíjate que eso, aparte de ser sensual, erótico, es muy relajante. Muy porque relajante. Yo lo he hecho no precisamente acompañado. O sea, me he encerrado en el cuarto de baño, pongo la tina. No le hago, no echa burbujas ni nada, simplemente agua tibia, calientita. Está relajado. Siempre he ido alguna veladora y todo eso, escuchando música tranquila. Hace mucho que no lo hago, fíjate. Sí, sabes también, y si no tenemos alguna tina, también en la ducha, o sea, podemos, pues acomodarlo. El chiste es jugar y pues sentirnos y hacer una experiencia diferente. Y si nunca lo han hecho en el agua, en el baño, está el famoso, pues ahora sí que donde uno va a evacuar, ¿verdad? Pueden ponerle, no sé, en la tapa o algo y pueden decorarlo y ahí también pueden tener relaciones sexuales, porque mucha gente no tiene una tina, o sea, tienen la regadera, lo que es, o se pueden ir contra la pared, solamente hay que disfrutar el sexo, ya sea en el baño, en la cocina, en donde sea. Precisamente, y si es vestido, pues mucho mejor. Fíjate, ¿no? Como lo que decías tú, Odette, precisamente es la combinación de los sentidos, ¿no? De las emociones, el agua, pues obviamente, pues, y un cuerpo sobre un cuerpo desnudo, pues es sumamente cachondón, excitante. ¿No? Excitante. Sino como el famoso meme, ¿no? Se compran un tambo y aunque sea con la manguera, y los dos abrazan. ¡Ándale! O el chico, ¿no? Volteando hacia la regadera con el agua. Y ahí la chica, ¿no? Buscando el jabón. Ay, sí, ¿no? Tírenlo a propósito, muchachos. Tiren el jabón a propósito para que una se agache a levantarlo. A levantarlo, ¿no? Y también no sé, cómo usar ese típico juego de que, pues, empezar a cachondearse, a arañarse, a, pues... Morderse. Usar el tacto y no penetrar. O sea, también a ver quién aguanta más, porque a veces eso... ¡Ay! Dices... Ya. Es ahora. Ya. Fíjate que otra forma también que pueden experimentar este Halloween, pues como lo acababas de mencionar, lo mencionaste de la comida, ¿no? Las comidas extrañas en Halloween, pues son hacer que parezcan como cerebros. Ya se me cayó el celular. Ojos o dedos amputados.
son muy comunes en el y pues llevarlo al nivel erótico, ¿no? En el cual pues obviamente todo esto es una fantasía, ¿no? Todo esto es un juego, no es para todo. Hay personas que quizás les parezca muy grotesco, quizás diga, ay, ¿cómo voy a estar haciendo eso? Pero no, hay muchas personas que lo disfrutan y que lo viven cada año y que pues tienen nuevas experiencias, ¿no? Y yo pienso que se vale, ¿no? Sí, no decir no me gusta si aún no lo has probado. Ándale. Eso decía mi abuelita. La misma frase que yo le digo a mi niño. Sí, porque muchas veces decimos, no me gusta, no quiero hacerlo. ¿Lo has probado? Pero si no lo has probado, no lo has experimentado, uh-huh. ¿Qué? No puedes opinar, definitivamente. Y llega un momento determinado en que tienes que hacer las cosas para que nadie te cuente, ¿no? Y hay que aprovechar, ahora sí que el día de Halloween, para pedirle a tu pareja, ¿sabes qué? Tengo una fantasía, no sé, a lo mejor de que tú te vistas de policía, o el hombre, la mujer, y quiero que te vistas así, ¿qué tal si podemos? Pueden rentar también, ya en la tarde, como dijiste, los niños van a recoger los dulces y eso, pero en la noche pueden salirse a lo mejor a un hotel, rentarse un hotel, irse, no sé, allá, llevarse el traje y disfrazarse allá y hacer una noche, pues, placentera, uh-huh. Llevarse a, no sé, los juegos, la de la famosa botella, si no necesitan comprarse los dados están muy buenos. Uh-huh, también yo todo, pienso como arriesgarse comida, un poquito, ¿no? También, ¿no? Como en, no sé, posiblemente empezar a cachondearse en el carro, porque también no nos vamos a quemar, ¿verdad? De que nos agarre la policía, sí, en pleno acto. Pero yo pienso que como explotar un poquito más allá de, sí, lo... Fíjate que en Halloween, pues muchas personas lo utilizan para hacer cosas que jamás en los otros días del año lo van a hacer. Día. Digamos, hay muchos hombres que se visten de mujeres en Halloween, porque se permite disfrazarse de lo que sea. Entonces es una muy buena oportunidad para poder experimentar lo que se nos venga en gana sin tener que tener el miedo de que alguien nos va a juzgar. Uh-huh. Es Halloween, ¿no? Y también tenemos que recordar que pues, los elementos básicos de este Halloween, del Día de las Brujas, son precisamente los caramelos, se puede conseguir cremas batidas o frutas exóticas y dejar que la imaginación haga el resto, ¿no? Disfrutarlo en pareja, vivirlo y que quede como un buen recuerdo, ¿no? De una noche, no tanto de brujas y del lado negativo, de la maldad y todo eso, sino también algo sensual en pareja. Sí, estoy yo leyendo el comentario. Un comentario, sí, que dice, Jessy, como que se te está cayendo mucho el celular. Sí. No seas mañoso. Dice, es mañoso. A ver, sí. Jessy, ¿quieren que te levantes por el celular? Sí, sí. Que se pare. Que se pare. Es que traigo tanta cosa. A ver, dame ese. Híjole. Ey, como que te volteas, ¿no? A ver. ¡Sas! Ya perdimos como 30 views ahorita. No, te va a subir, mira, como compartan, sí, por favor, para que vean, bueno, aquí a Jessy. Siquiera que están atentos, Bueno. Mira, ya subió, ya ves. Ya subió, sí. Tres más. Sí, no. Compártalo, por favor. A ver, ahora ustedes. A ver, Carla. Tienen algo ustedes. A ver, primero tú, déjame la acomodo aquí porque ya sabes que se me sube hasta acá. Voy a enseñar hasta donde no. Mira, ay, qué cosas. Ya me vi. Mira, ya subió otro. ¿Ya viste? Ya me vi ahí en la reflexión. Ay, sí. Sí, ay, no. Ay, no se me ve nada, dijeras tú. A ver, a mí se me creo vengo. Que ando camuflado ahí. Ay, no. Qué horror. Por eso es de Halloween. Mira, ya te pusieron aquí la cara de asombro en los comentarios, decía, ¿viste? Bueno, pero sí, estas son algunas formas, juegos que pueden experimentar en Halloween, ¿no? Hacer algo diferente, algo divertido. Quizás nunca han hecho nada, nunca han experimentado este tipo de juegos de. Y pues esto es una muy, muy buena oportunidad, ¿no? Hay que aprovechar el día de Halloween para hacer lo que se nos dé. No la perder gana. La esencia de sí. Esos niños que tenemos cachondos, ¿no? Sí, dentro, ¿no? Y muchos hombres también tienen, como les estábamos mencionando, la fantasía de estar con una colegiala, con una maestra. En tu caso que vienes así como vestida de BD, también lo pueden hacer. O hasta con una muchacha que pues baila en el pool dance, también se puede vestir. O sea, no hay pretextos para decirle que no. Y una mujer también se tiene que dejar llevar, igual los hombres hay que dejarnos llevar. Yo le digo a mi pareja, vístete así, si así me sales con la macana, dijera él. Ándale. Está bien, bien cachondo. Yo pienso que el mejor disfraz para una mujer sería de policía. ¿De policía? ¿Por qué? Porque pues trae el pito en la boca y la macana en la mano, pues no manches, ¿a qué mujer no le gusta eso? Sí, uh-huh. Sí, me parece muy bien. Sí, sí, sí.
Y yo ando aquí enseñando, sí, además que ya se me andan ahí queriendo saber. Sí. Ya ahorita que me moví, yo no me quiero mover. No, pero sí, a mí me encanta esta temporada, especialmente las historias, las cosas que conocemos, que aprendemos de los lugares pues aquí de esta ciudad en que estamos viviendo. Fíjense que yo, un lugar que se me olvidó mencionar también, que en una historia que me contaron precisamente, y que yo sé que ustedes han estado ahí, ¿han ido al Estudio 51? Sí. ¿Sí saben qué se aparece ahí? No. La quinceañera. Ay, ya no me digas porque no me voy a ir a parar allá. Y tú sabes que yo voy seguido. Hace muchos años nosotros formábamos un grupo de baile que íbamos a muchos lados. Entonces, y conocimos a Abelito y este otro chico que son los dueños de ahí. Uh-huh. Y entre pláticas después, pues ya ves que a veces te quedas un poquito más tarde, bien, después, ¿no?, de que se cierre el lugar. Y otros amigos también me comentaron de que precisamente en ese lugar se aparece una quinceañera, una chica vestida de quinceañera. Manches, ya no voy a ir ahí. Estudio 51. Era mi Chávez, ahí va, siempre vamos con compañeros a bailar también. Sí, los jueves de karaoke y los sábados y domingos de sonidero, ya no voy ahí. ¿Sí? No, sí, tú nada más no te vayas a la parte de atrás donde están los valles, porque ahí es donde... No, el otro día nos quedamos ahí hasta el final, como siempre, como dices tú, siempre se queda uno a platicar y cierran la parte de enfrente y pues nos mandaron por atrás y así como que estaba bien oscuro y así como yo le dije a Carlos, pues cierto, lo conoces, le dije, abrázame, güey, que tengo un chico de miedo. Es que si sientes por ese pasillito, sientes así como un escalofrío y todo ya apagado, y no, ya no voy a ir, yo sí, ya no. Sí, con la quinceañera. Tóxico, bueno. Tenemos que ir al Estudio 51. ¿En dónde está el pasillo? Sí. Atrás de los baños. Pero, ¿cómo piensan celebrar ustedes? A ver, chicas, ahora, díganme, híjoles, ¿cómo van a celebrar este día de Halloween? Pues yo necesito ver de qué se va a disfrazar mi viejo. Y si no tiene una idea, pues yo lo voy a decir que se vista. A ver, ¿sí?, ¿de qué estará bueno? Estoy pensando, porque no sé. No, pues yo me voy a disfrazar de Eva, efectivamente. Ah. Con este frío. Así te hubieras venido acá. Yo dijiste que ibas a venir de Eva. No, dije, ¿qué tal si no censuran y acá no? No importa. No importa. Lo volvemos a repetir y así. ¿No? Además te podemos poner ahí un poquito, mira, así. De no, y Merlina. ¿Sabes cuál va a ser el problema? Que si se iba a traer unas hojas verdes, no se iban a ver. Oh, por el background. Ah, yo pensé que el árbol completo. No, nada más las hojitas. No, pero sí, lo más importante es de esta celebración es hacerlo en pareja y que lo disfruten y que tengan nuevas aventuras, ¿no? Las técnicas que les dieron. Hay que practicarlas, hay que salir de la rutina y no solamente es cosas terroríficas, hay que disfrutar también de la sensualidad. Hay que echarle un poquito la imaginación, hay que usarlo, como dijo desde hace rato, la psicosis, la comida, las velas, el disfraz, las velas, o sea, hay muchísimas cosas y sobre todo pasarla bien. Juegos, vayan a buscar pues las tiendas para los juegos, no necesariamente, no, si no tienen dinero, mucha gente no tiene dinero, pues la famosa botella, y eso también, o pienso los ojos que vendados se pueden vender con cualquier ropa, lo que sea que necesiten. Pienso que también eso como que ayuda a fortalecer más la relación. Claro. ¿No? Como a encenderla un poquito, porque a veces la rutina lo empieza como a bajar. Tiene mucho que ver la actitud, y la actitud de la pareja. No, y más cuando, por ejemplo, acaban de empezar una relación, ¿no? Como en este caso yo acabo de empezar una relación, es también bueno así como para que enciendan un poquito más la chispita, ¿no? Del amor, así como para que vayan conociendo y saben a qué le tal. Ya qué le tiran. Cuando pasa el tiempo, oye, ¿recuerdas eso? O una miradita, ¿te acuerdas? Una sensación tan así chida. Así como cuando van así, no sé, también como dijiste tú, en un carro, ¿no? Pues a lo mejor saliendo de aquí, cachondear y pasar por ahí, ¿te acuerdas de ahí? Sí, ¿sabes? Sí. O sea, algo, hacer algo divertido y que quede en la mente, pues, incluso si ya no estás con esa pareja, pues que te quede, ¿no? Ay, en Halloween hice esto con aquella muchacha. Que te recuerden por algo. Que te recuerden, sí. Así es. Bueno, así que ahí en casita ustedes tienen la última palabra de cómo van a festejar, cómo van a celebrar este día de brujas, noche de brujas. Pueden buscar un montón de ideas también en Google, el famoso maestro Google, para hacer las famosas comidas, la sangre, pues ya quedamos que puede ser la ketchup, igual los disfraces. Sí, la mermelada. O sea que hay mucha variedad, no hay algo que digas, no se puede hacer, claro que sí se puede hacer, no, nada más excusa. Es cosa de que quieran, no hay ninguna excusa. Así es. Bueno, chicas, hemos llegado ya casi al final del programa, esperamos que ahí antes de que nos vayamos,
que se pare Jessy, que se pare Odette y nos paremos para despedir. Oh, sí, para modelar. Sí, ok, sí, vamos a modelar los disfraces, claro que sí. Comenzamos con las damas. A ver, este. Ay, pero Carla. Ándale. Carla, nos pone ahí música tenebrosa, producción, algo así, bien escalofriante. Tarara, sí, sí. Yo pensé que me iban a poner eso. No, 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 pues es de Halloween. A ver. No, camina tantito. Tienes que venir para acá, sí. Sí. Aquí. Camina tantito. Dale. Mira. Que se vea que hay. Miren, sí, no importa. Eso, así. Sí, dale. Ya me vieron aquí. ¿Una vuelta? Vuelta, vuelta, sí. Vuelta. Es vuelta, no nomás no que te quedes ahí a acampar. Eso. Bueno. A ver. A ver, sí. Sexy, sexy. Se te cae el celular. ¡Ah! Como a Jessy. Oye. A Jessy, le volvemos a tirar el celular. Sí. Sí, no, ya lo tiré el celular y el todo se me ha como que lo buscas ahí. Abajo de la mesa, Jessy. Sí, mira, oye. tapa ahí, mira. Ya destapaste aquí, me conoces ya. Queremos ver las piernas de Jessy, ya las chulearon. Jessy, y con ustedes. ¡Jessy! Le faltó la macana. Aquí con el micrófono. Ya lo chivearon, muchachas. Bueno, pues esperemos que les haya gustado este programa y no se olviden de romper la rutina, ¿no? Con la pareja y hagan un Halloween muy, muy cachondo. Muy extra candente. Uh-huh. Y pues nos vemos la próxima semana. Recuerden que estamos aquí todos los martes a partir de las 9:30 de la noche. A mí me pueden buscar como Jesús Jessy Hernández. A mí como Carla Castillo. Claro que sí. Y como Cosita Becerril. Y también recuerden buscar nuestra página en Extra Candente en Facebook. Regálenos un me gusta, compartan la página. Y porque ahí también tenemos todos los temas que estamos tratando cada semana. Uh-huh. Bueno, así que pues nos vemos y que tengan un excelente día de Halloween. Chao. Adiós. Chao.